¿No tenés tiempo para mantener tu jardín? ¿Querés que te comparta algunos tips para hacerte un jardín de bajo mantenimiento que casi no haga nada, que vos te tires a disfrutarlo lo mínimo indispensable? O sea, jardines para vagos, o mejor dicho, jardines de bajo mantenimiento, ¿no? Suena mejor. Muchas veces vamos a comprar plantas, nos encontramos con un montón de opciones hermosas y nos terminamos llevando plantas que a veces requieren mucho mantenimiento. Y no está mal, digo, hay gente que le gusta, pero hay gente que también no tiene tanto tiempo para regarlo, dedicarle, sacarle las cochinillas, los pulgones, un montón de cuestiones. Quiere plantas que prácticamente se mantengan solas. Bueno, te voy a compartir algunas de esas. Esta que tenemos acá, por ejemplo, el llamado pilito limón, esa es para expertos. Esta no es tan fácil mantenimiento. Ahora te voy a compartir alguna. Mira, acá tenemos esta. La famosa que le dicen caña. Vos querés tener un cerco rápido, media sombra, sol, va sola. Ojo con que es muy invasora, o sea, en maceta lo tenés controlado. Pero en un jardín lo que tenés que hacer para que no te invada es hacer como una especie de pozo, digamos, por lo menos de 30 a 40 centímetros, y rodear como si fuera una maceta subterránea, entre comillas, con, puede ser una chapa, un metal, algo para que quede ahí como encapsuladita y no te invada todo. Porque cuidado, porque sí puede invadir y después va a ser un dolor de cabeza sacarla. A mí me encanta. Mirá la cobertura que da. Me meto acá. Me asomo por ahí. Muy linda. Esta es la caña famosa. La conocés así como caña, caña de bambú, le dicen. Normalmente la vas a conseguir de esa forma. Es una planta de muy bajo mantenimiento. A mí un estilo que me gusta mucho es este, el de las gramíneas. Son este tipo de plantas que es tipo pastizales, ¿ven? Mirá qué linda que es. Oh, es un pelito así, hermoso. Me lo puedo poner hasta como si fuera una peluca prácticamente. Mira, yo lo agarro así. Opa. Es como si fuera un pelo, ¿no? Así. Bueno, más o menos. Bueno, las gramíneas son todas estas plantas que vemos acá. Esta es Carex. Mirá qué lindo estos colores, medio marrón. A mí me encanta. Esta no crece mucho más. Te queda como para una segunda línea de canteros. ¿Ves? Vos mezclas esa con, por ejemplo, esta que son los Penicetum, que te dan estos penachos así de color medio violeta. Y lo mezclas, mirá qué lindo que queda esa combinación. Y hoy en día se usa mucho este tipo de jardines con gramíneas. Obviamente lo intercalás con alguna flor para darle también un poquito más de color, pero casi no requieren nada. Lo instalás, las pones, regás un poco al principio y después casi que se mantienen solas. Otra opción para este tipo de jardines mezclándolas son estas, los fornios, que tenés así, mira, con estos colorcitos hermosos, bicolor. Después tengo uno acá púrpura. ¿Ves? Mirá lo que son estos. Son muy lindos, una delicateza, una mononidad preciosa. Y eso va bien, por ejemplo, al costado de una pileta. También los podés intercalar con estas plantas que hablamos. Y requieren poca agua, o sea, aguantan el periodo de sequía, lo aguantan muy bien. ¿Y sabés con qué planta la combino yo, que también es de bajo mantenimiento, aguanta el sol, la media sombra, te pide muy poco y te da mucho? Ahora justamente no está en flor, pero comprala ahora porque en breve van a arrancar con las flores, que son estas que tengo acá, los dietes. Que siempre te van a dar este color verdecito, ¿ves? Siempre vas a tener esto. Y después te dan unas flores que cuando la veas a decir, Felipe, es una mononidad, una delicateza, una preciosura muy lindo. Así que, nada, si podés también sumarlo. Bueno, los lirios, tenés un montón de esas opciones. Y con las gramíneas, para completar estos jardines que yo recomiendo en día de bajo mantenimiento, tenemos el paspalum, que este crece bastante, lo podemos usar como un cerco. Mantenimiento es poco, o sea, regar un poco, no le agarra casi bichos, no le agarra casi nada. Y un poquito antes de primavera le achurás así bien abajo y rebrota. ¿Ves? Mira, acá fue cortado y mira cómo ya está rebrotando enseguida. No requiere mucho más. Tenemos también la famosa cortadera, que esta también es el penacho ese blanco hermoso, que de hecho en Europa saben que la están usando mucho. Y allá se volvió invasora, es de acá, esta que tenemos acá. Así que también es nativa, así que siempre plantas nativas, intercalándolas, que eso está muy bueno. Son plantas adaptadas al lugar, que ya crecieron ahí, con esa humedad, con esa agua. Así que búsquense plantas nativas también de su zona, que es ideal. Pero vos estás viendo este video y decís, Felipe, yo no tengo sol, ¿qué puedo hacer? Mira, si vos te querés armar un jardincito, un balconcito sin sol, la primera opción, la que más recomiendo, la más aguantadora del mundo forever, es esta. La Sansevieria, que en realidad ahora cambió de nombre, es una dracaena, pero le vamos a seguir diciendo así. También está quien le dice espada de San Jorge, le dicen lengua de suela, que eso, bueno, no está muy bien hoy en día. Así que yo prefiero llamarla Sansevieria, la querida Sanse. Esta aguanta todo, todo, todo. El sol, la media sombra, la sombra total. Que la riegues, no la riegues. Es más, te diría que no la riegues mucho. Es una planta suculenta. Y esta queda lindo en todos lados. O sea, en grupo, aislada, en macetas largas, sola.
Tenemos también variegadas, enanas, hay un montón de tipos de sansevieria. Mira, había unas por acá, allá. A ver, seguime, seguime. Vamos, vamos. Ahí está, mira. Ah, esta, mira. ¿Querés un rinconcito en tu oficina? ¿Que querés una planta que vaya sola? Sansevieria enana. No crece mucho más que esto. Te queda ahí chiquita en una maceta. La pone una maceta linda, una delicateza. No sabes lo que es una mononida. Y si no tenés esta acá, la variegada. Que te voy a tirar un tip. Viste que para multiplicarlo vos cortás una hoja, la enterrás y de ahí crece una plantita nueva. Si vos haces eso con la variegada esta, se va a perder el variegado y te va a quedar todo verde. Entonces en ese caso lo que tenés que hacer es división de mata, que eso ya hablé. Ve, acá hay dos plantas, vos lo sacás de la maceta, ¡prac!, lo partís, pones una en cada maceta y listo. Y otra que para mí, si tenés un lugar sin mucho sol, aguanta mucho, te da pequeñas flores que son muy lindas, es esta de acá, la que le dicen falsa érica. Mirá lo que es. Tiene esa florcita y de color blanca y de colores lilas. Es muy linda, aguanta también, es más, no la ríes mucho porque si no se pudre y te queda muy bien en lugares sin mucho sol. Eso sí, que sea luminoso. Y si hablamos de jardines de bajo mantenimiento, no podemos dejar de mencionar los cactus para lugares de sol. No lo riegues, lo dejas al sol pleno y ahí te van a estar perfectos, hermosos, las suculentas. Todas esas son plantas que toleran la sequía, aguantan el sol, la mayoría, ¿no? Digamos, puede haber excepciones, pero en general, regla general, al sol las tirás y chau. Por ejemplo, el césped es muy lindo y nos gusta a todos, pero hay que tratar de empezar a reducirlo. No digo que no tenga césped, pero el césped requiere mucho fertilizante, mucha agua en un mundo que cada vez va hacia, digamos, hacia racionalizar más los recursos. Entonces tratar de disminuir la superficie de césped, buscar plantas que requieran menos agua, plantas que se mantengan casi solas, que no tengamos que estar todos los días regándolo dos veces, echándole fertilizante, esto, lo otro, y que vayan solas. Entonces, césped, sí, pero limitemos y busquemos estas opciones que se mantengan solas. Si te gustaron las plantas, te venís ahí si las buscas, que tenés de todo. Tenés los sustratos, las plantas, las macetas, absolutamente todo para tu jardín. Y si te gustó el video, suscríbete. Mi nombre es Felipe y nos vemos la próxima.